Shalom Alejin, Brajo, Javerín Bejavero, les habla Morena Andazuta y esta es una nueva clase relámpago de Kabbalah Kadosh, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y hoy les hablaré de un tema muy especial, sí, un tema que trasciende el tiempo y el espacio. Hablaremos de la Sagrada Torah, específicamente del quinto libro de los cinco rollos, Yumash, de Barín. Y allí, en ese quinto libro llamado Devarim, que significa las palabras o las cosas, hay cada cosa y cada palabra ocultas, sagradas. Por ejemplo, les hablaré específicamente de las primeras tres palabras del primer versículo, de los primeros versículos de el capítulo 34. Sí, en el versículo 34, las primeras tres palabras, junto con las últimas tres palabras de ese versículo, que empezando por el versículo 1, que dice así: Moisés ascendió o elevó. Dice literalmente. Entonces, si conectamos esos tres primeros versículos del capítulo 1 con los últimos tres versículos del capítulo 34, que son las últimas tres palabras de la Torah, del Yumash, de los cinco libros de la Torah, específicamente del libro de Barín, las cosas, van a encontrar una frase muy especial que les va a llenar el alma, el corazón, de una certeza absoluta del Emet Kadosh, de la verdad. Bien, les voy a escribir ahora la frase y lo que significa. Van a darse cuenta que hay una palabra oculta en esta frase. Es una nota corta. La nota corta es una de las herramientas de la Kabbalah Kadosh, de la transmisión, la sesión sagrada, como es la gematría, como es también el temura, que es otro de las herramientas. Específicamente tenemos tres herramientas principales: la gematría, que es el alma de cada letra; la temura, que es el cambio de letras; y notaricón, que es la nota corta, que es hacer de la inicial o de la última letra de cada palabra una palabra nueva, Baruch Hashem, una palabra sagrada nueva. Y en este caso les voy a escribir las tres primeras palabras de Devarim 34 y las últimas tres palabras de Devarim 34. Es decir, las tres primeras palabras del versículo 1 y las tres últimas palabras del versículo 12, que da finalización al libro sagrado de la Torah. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Empezamos. Vayal Mose Met Arbot, que significa Moisés subió, y Moisés subió, alzó. Se escribe en transliteración al castellano: Vayal Mose. Me arbot. Bien, en la lengua sagrada hebrea, vaya Moset
Metarbot describe de la siguiente forma. Bueno, que sé. Vat, Yud, Ayin, Lamed, Men, Shin, Het, Men, Ayin, Resh, vamos a escribir para que tengan espacio. Empezar de nuevo. Bet. Sorry. La letra Vat. La letra Yud. La letra Ayin. La letra Lamet. La letra Men. La letra Shin. La letra Hei. Ah, empezando a otra palabra. La letra Men. La letra Ayin. La letra Reish, la letra Bet y la letra Tav. Y estas son las tres primeras letras de Devarim, versículo 1, 2, 3 del capítulo 1, el último rollo de la Torah, Devarim. Las palabras o las cosas. Baruch Hashem, Hashem. Baruch, que significa y Moshe ascendió, subió. Baruch Hashem. Y las últimas tres palabras de Devarim, capítulo 34, versículos 12. Bien, dice así. Los ojos de todo Israel. Es la transliteración de Leenei Kol Israel. Leenei Kol Israel. La primera palabra es Vayal Moses Mearbot. Moses ascendió, subió, alzó. Y las últimas tres palabras son Leener Kol Israel, los ojos de todo Israel. Esta es la transliteración de las últimas tres palabras de Devarim 34, capítulo Devarim capítulo 34, versículo 12, las últimas tres palabras de ese versículo 12. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Bien. Ahora vamos a escribirlo en la lengua sagrada hebrea, en la Shon HaKodesh Ibrit. Dice así. Baruch Hashem. Lamed. Ayin. Yud. Nun, Yud, Kav, Lamed, Yud. La frase sería Lamed Ayin Yud Nun Yud Kaf Lamed Yud Shin Reish Aleph Lamed Israel. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y aquí está la frase completa, en transliteración
y en la lengua sagrada hebrea, el Lashon HaKodesh Ibrit, Baruch Hashem Hasein Baruch, de Devarim, capítulo 34, del versículo 1, las tres primeras palabras, al versículo 12, las últimas tres palabras. Y se dice completamente así: Vayal Moshe Me'arbot de Enei Kol Yisrael. Y Moshe subió los ojos de todo Israel. Es una frase muy importante que tiene un notarigón y una nota pequeña de seis palabras, o de seis letras, perdón, que se basa en estas seis palabras: de Vayal Moshe Me'arbot de Enei Kol Yisrael. Que empiezan estas seis letras, esta palabra de seis letras, con la letra Vevat, la letra Men, la letra Men nuevamente, la letra Lamed, la letra Kav, letra Kav, y la letra Yud. Y aquí tenemos el Nojaricán de seis letras, Baruch Hashem. Vavome le co vamomer Let kod i babomel ba mo me le ko i Vamomer le koi, es la nueva palabra. Que en realidad es una palabra en el lenguaje hebreo. Que significa y los soberanos y los reyes. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Sí, dice así. Ve, mami, le, ki. Ve, mami, le, ki. Que significa los soberanos, los reyes. Voy a mostrarle nuevamente y voy a borrar la frase para escribirles esta palabra que es sagrada, que está guardada en esas siete palabras, que es los soberanos. La letra Vat, la letra Men, la letra Men, Baruch Hashem, la letra Lamed, la letra Kaf y la letra Yud. Y ese es el notaricón de seis letras. La palabra nota corta de seis letras, que significa ve y los reyes. Y reyes y soberanos. Ve, ma, mi, lig. Aquí, o Bemamilej, Bemamilej. Bemamilej. Los
soberanos. ¿De qué son soberanos? Aquellos que abrió los ojos, Moisés. ¿A quién le abrió los ojos? A los israelitas, para que vean que son soberanos. ¿De qué? De los siete cielos, de los Aksamaín, de los siete cielos, y de Jajerez, de la tierra. Baruch Hashem también está explicando que reyes y reinas son aquellos que vencieron al ángel, a Malach de Hashem, y recibieron un nombre nuevo. Vencieron al Malach de Hashem, al Malach de la oposición, al Malach de la prueba, al Malach que se le llama el veneno o el látigo de Hashem, Samael, a vencer el Malach de los cinco sentidos de la mente, conquistas el reino de los cielos que está en tu corazón, los siete cielos, y ahí reinas usted siempre. Desde el inicio de la creación hemos sido escogidos para reinar, ser soberanos sobre los siete cielos que están dentro de nosotros y sobre la tierra. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Espero que este significado tan especial que se encuentra en Devarim, capítulo 34, versículo 1, las tres primeras palabras, versículo 12, las últimas tres palabras, que dice así: Vayaal Mosé Mearbot le enei kol Israel. Y Moisés alzó los ojos de todo Israel, es decir, los hizo ascender de los planos más bajos a los planos más altos, porque estaban donde esclavos en Egipto, en la materia, en el mundo de Majuta, en el mundo material, y los ascendió en el árbol de la vida a Keter, a recibir la corona para ser soberanos, hacerles memoria antigua de quienes eran ellos. Porque cuando buscamos en la Torá, la primera palabra que amanece en este amanecer de la vida, que es el libro de la Torá, Bereshit, significa al inicio. Y la última palabra de la Torá es Israel. Al inicio estaba Israel. Es decir, aquellos que recibimos nombre nuevo al vencer a Samael, al Malach de la posición que nos envió como prueba a Shem Kadosh Baruj Hu. Amén, ve amén. Por eso, vuestros nombres y el nombre que les habla está escrito en el libro de la vida, sellado en el libro de la vida, grabado en el libro de la vida. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Gemar Hatima, Shana Tova, Haverim Behaverot. Que vuestros nombres sean sellados este año en el libro de la vida, amigos y amigas. Les habló Morena Andazuta en esta clase relámpago de Kabbalah Kadosh Baruch Hashem, Hashem Baruch. Aquí les muestro, este es el regalo, los soberanos. Ve Mamilehei, los reyes, la reina. Ve Mamilehei, que es el notarigón, que nace de esas seis palabras, tres al inicio del capítulo 34 de Devarim y 3 al final del capítulo 34 de Devarim, versículo 1 y versículo 12. Baruch Hashem, Hashem Baruch. El versículo número 1 representa al Eterno Echad, y el versículo número 12 a las tribus, a las 12 tribus Kadosh, sagrada de Israel. Amén, ve amén. Baruch Hashem. Pues me he despedido, pero voy a retomar esto. Vamos a sacar la gematría de esta palabra de seis letras. 6,
para Vat 40, para Men 40, para Men 30, para la Met 20, para Kav y 10 para Yud. Es primera vez que me retrato de despedirme. Que el Eterno nos pone una misión. Mi misión es esclarecer estas dudas. Estas dudas que no son más que tinieblas, que tenemos que correr, hacer un lado para que la luz de los siete cielos caiga sobre nuestros ojos y podamos ver el Mercadosh, la verdad sagrada. Bien, la gematría de Bemamilehei o los soberanos es 40 más 40 es 80, más 20 es 100, más 30, 130, más 10, 140, más 6, 146. Baruch Hashem, sí, Baruch. Volvemos de nuevo. 40 más 40 es 80. Más 20 es 100. Más 30, 130. Más 10, 140. Más 6, 146. Cuando sumamos 1 más 4 más 6 es igual a 11. La letra número 11 es la letra Kaf para Keter, corona. Baruch Hashem, que se escribe con la letra Kaf, la letra Tav y la letra Reish, Keter. La gematría de Keter, corona, es 20 para Kaf, 400 para Tav y 200 para Reish, que sería 620. Baruch Hashem. Seguimos. 11 es igual a 1 más 1, 2, que es la letra Bet para Bereshit, al inicio. Y aquí tenemos, al inicio recibimos esa corona. Los que somos nacidos, convertidos, hebreos, en nuestro corazón, que recibimos la circuncisión del Eterno en nuestro corazón y reconocemos que en nuestro corazón se haya guardado celosamente por Malajín, protegiéndolo, la disciplina recibida de los siete cielos en manos de Moisés Rabeno, del maestro Moisés, en Monte Sinaín, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pues en hebreo es todo aquel que cruzó el río de los misterios, se le abrió los ojos y vio el Mercadosh, la verdad sagrada. Amén, de amén. Espero que les haya agradado esta clase. Ahora sí, nuevamente, se despide de ustedes Moré Nanda Sudha en esta clase relámpago de Kabbalah Kadosh de transmisión recepción sagrada. Amén, ve amén. Baruch Hashem, por la vida que tenemos, por vuestras vidas, por la manifestación de la luz en nosotros y cómo llegará a nosotros ese ángel, ese malaj de la intercesión, ese es llamado Metatron Hamalaj. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Que Mashiach Ben David Melech llegue pronto a nuestros días en este milenio mesiánico del 5782 en este año. Amén, ve amén. Shalom, shalom.